Hola, buenas noches. Hola, hola, Buenas Florcita. noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, ya aquí queriendo terminar la semana. Sí, ¿verdad? Ya Ya casi, casi. ya casi. ¿Le toca trabajar Ay. sábado a usted? Desde casa. Ah, ya, ok. Sí, desde casa. Por lo menos descansa domingo un ratito. Aunque en la Sí. casa siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Nunca termina el Sí. trabajo. No, nunca se termina. Después de la clase seguís. Sí, cabal. Así me Sí. toca. Sí. A ver cuántos aparecen hoy o cuántos no aparecen. ¿Qué, lo que, ¿Vale? a ver cuántos no aparecen ahora, le digo. A ver, hoy Como se han por el. tardado. Sí, es que como algunos todavía van del trabajo, ¿verdad? Y el tráfico a esta hora sí es. Como Sí, más que viernes. es sábado, Se pone viernes y bien lunes se pone complicado. cabal. A ver Sí. cuántos más van llegando por aquí. A ver cuántos ¿Pero más. usted siempre trabaja de la casa? ¿O solo a No, veces? no, no. Solo sábado. La mañana Ah, es ya. sábado. Okay. De ahí, de lunes a viernes sí voy a la oficina. Ya, le toca enfrentarse el trajín de cada día del De tráfico. los Hoy ya no tráficos, hay sí. hora pico, ¿verdad? Antes se decía hora pico y todas las horas son A cualquier hora encuentra cualquier hora. tráfico y cualquier Sí. día, porque ni los domingos se Exacto, libra uno. cabal. Sí, fíjese, así me toca a veces en el domingo cuando me toca afuera. Es el único día así a mediodía que medio encuentro vacío. Pero de ahí, sábado ya no se diga, sábado mediodía es una locura de tráfico también. Ah, sí. Bueno, que sábado es como un día normal a Sí, cualquier hora. es cierto, es cierto. Sí. Vamos a ver qué tal. Hola Emerson, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo Aquí andamos? de ¿Tal? camino de Oriente. Híjole. Sí. ¿Cuánto le falta para llegar? Como 2 horas todavía. Upa. Pero ya. Pero ya pasó el tráfico o todavía va en Sí, tráfico. ya salimos de San Miguel, sí. Ah, ok, ufa. Cuidado, cuidado, porque ahorita acuérdese que es viernes y viernes ahí la gente anda disparada. Sí, pero no, no voy manejando yo. Ah, vaya, menos mal. Sí, Vaya. gracias, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver quién más, híjole, cabal, le dije a Florcita de que a ver cuántos iban llegando, porque por ser viernes van a tardarse un poco para llegar. Bueno, vamos a ver, pues, dos ahorita. Hoy vamos a ver, nos falta todavía que ver los últimos ejercicios que estuvimos ayer trabajando acá de Bucaracha, exacto. Y vamos ahora a, por lo menos, a ver si alcanzamos a ver la introducción. Sí, esto le quiero La del índice, pero porque vamos a ver si hay más todavía que vayan llegando, que todavía hay falta. Bueno, vamos a ver, vamos a dar unos 2 minutos más para ver si terminan de llegar. Ay, van llave. José Antonio ya está por acá, Sonia también. Vale, hoy ya hay, por lo menos ya vemos 5. Bueno, empecemos acá, pues en lo que van después llegando, incorporándose los demás. Les mencionaba que hoy vamos a ver la función índice, ya en la segunda parte, porque todavía nos falta que ver un poco de los últimos ejercicios que quedaron de la clase anterior. Tenemos el objetivo para esta sesión. Ya el lunes. Prácticamente estamos llegando a la mitad de este curso. Así es que vamos a ir viendo ya, cerrando y dejando también claro todos los temas, ¿verdad? Para que no vayan a haber ninguna duda en lo que estamos viendo. Me voy a pasar al archivo que estuvimos viendo el día de ayer, que ahí, por cierto, José creo que fue el que me mandó una captura de que ya había hecho
este ejercicio y me puso ahí también, ¿verdad? ¿Cuáles eran los valores que había utilizado como llave para hacer la búsqueda dentro de la matriz? Vamos a ver, vamos a empezar a hacer eso. Ya ver si van llegando los demás. Fíjense que acá, como lo habíamos visto ayer y les mencionaba, todo depende de la forma como ustedes hagan la selección de la matriz y hay que tener mucho cuidado con eso. No, en este caso, para este ejercicio como en particular, no necesariamente tiene que ser como así bien obligatorio que todo siempre tiene que ser la misma matriz que se va a trabajar, sino que aquí pueden hacerlo de diferente manera, así como ya algo lo habíamos hablado también anteriormente. Entonces vamos a empezar por este. No tengo acá los datos, pero ahí los vamos a buscar. Dice año de apertura en la sucursal de San Salvador. Entonces, como este es buscar a H, lo que debemos de tomar en cuenta siempre va a ser el encabezado, ¿verdad? A diferencia de buscar V, que es la columna, la primera columna de la izquierda. Para este es el encabezado. Entonces aquí comenzamos, que esto va a ser igual. Buscar H. Ok, el valor buscado. Aquí entonces ya entramos en detalle sobre cuál va a ser como el punto en donde va a ser lo que me va a indicar a dónde es que se va a ir en la matriz a buscar. Entonces, veamos, me dice aquí año de apertura en sucursal de San Salvador. Bueno, entonces aquí podríamos poner a que la sucursal 4. Entonces, vamos a ponerle. O bien le hacemos la referencia a la celda, que creo que ya se los mencioné a ustedes en algún momento. Si no, se lo vuelvo a mencionar. Cuando sea una celda que usted sabe que va a ser una constante y no se va a mover y nadie lo va a tocar, entonces no hay ningún problema que nosotros le hagamos la referencia a la celda. Si no, pues se la colocamos directamente acá y si no, buscamos otra celda donde podamos hacer la referencia. Voy a ponerle en este caso acá directo dentro de la fórmula. Entonces acá va a ser sucursal 4. Sucursal 4. Ok, ese va a ser mi valor buscado. Luego, la matriz en lo que va a buscar va a ser, ¿desde dónde? Podríamos abarcar esta que está acá. Coma. Y el indicador de filas, ¿cuál va a ser? Como ahí me dice que es el año de apertura, el que andamos buscando, vamos a ver 1, 2, 3, 4. Sería fila 4. Coma. Y por último, que tiene que ser debe de ser una coincidencia exacta. Entonces le ponemos falso. Vamos a ver qué pasa si dejamos esto así. Ahí nos va a dar que es 2019, justo lo que nosotros andamos buscando. Como acá le estamos diciendo de que, bueno, aquí no nos interesa la columna, ya habíamos dicho, en este caso no nos interesa, sino que son los encabezados. Aquí le estoy poniendo directamente en la fórmula que me vaya a buscar este. Este valor es el que va a ir a buscar. ¿Dónde? Aquí está la matriz, indico dónde va a estar. Como es buscar H, tengo que comenzar justo el valor a buscar tiene que estar como en la primera fila para poder hacer eso. Luego le declaramos acá que va a ser la fila 4 y por último que sea un ordenado falso para que me dé una coincidencia exacta y ahí tenemos eso. Vamos con la otra. Igual, buscar H, valor buscado, en este caso empleado de la sucursal 2. Entonces aquí vamos a abrir doble comilla y le ponemos sucursal 2. Cerramos doble comilla, coma. La matriz donde lo va a buscar. Vean, podría nuevamente hacer esto, pero podría también solamente hacer esto. Es de seleccionar solamente esas. Y podría también solamente hacer esto, porque esa es la que me interesa, esa sucursal que está ahí. Así específicamente en este caso, ¿verdad? Porque podría ser que ese valor cambie, lo que les decía. Si va a ser un valor constante, entonces lo dejamos ahí. Si va a ser una variable, entonces sí, primero vamos a hacer referencia a una celda por separado para indicarles cuál es la que queremos. Y dos, vamos a tener que seleccionar toda ¿cómo se llama? La matriz. Entonces aquí ya tenemos esto
Y por último, le decimos que el indicador de, bueno, no por último, indicador de fila sería que nos pide acá empleados de la sucursal 1, 2, 3. Sería fila 3. Y entonces, hoy sí, por último, que sea una coincidencia exacta, entonces le damos 0. Terminamos la función y veamos, son 75 empleados de la sucursal 2. Aquí está, son 75. Vean, solamente seleccioné estas celdas, que es de la columna D. Es lo único que me interesa, lo demás ya no me interesa. Lo mismo hubiera podido hacer en este caso, ¿ve? Esto que estoy haciendo acá, vamos a ver, lo voy a copiar acá y solo vamos a hacer los ajustes. Como es de la sucursal 4, entonces venimos y hacemos nada más esto, la selección de esta parte de acá, que es lo que me interesa. Y me va a dar siempre el mismo resultado. ¿Vamos bien hasta acá? O repito nuevamente. En mi caso, oye. Va bien, José, ok. Igual si usted ya lo había hecho. Bien, bueno, los demás, ¿cómo vamos? Hasta ahí todo bien, Lick. Todo bien, ok, vaya, sigamos con el otro, pues ahí me avisan ustedes. Jefe de Santa Ana, aquí va a ser esto igual a buscar H, me dice valor buscado. Vamos a cambiar un poquito esto ahora. Como es el jefe de Santa Ana, bueno, entonces aquí podríamos hacer una variante, solo para que vean que podemos también hacer eso. Como hemos estado haciendo, ha sido como a través del encabezado, que son las sucursales. Pero aquí podríamos también buscarlo por departamento. Entonces le podemos poner acá que mi valor buscado va a ser Santa Ana. ¿Sí? Y luego le decimos aquí que la matriz va a ser esta. Es todo lo que necesito ahí para aplicar. Coma, no puedo hacer la selección desde donde está la sucursal porque el encabezado entonces ya no me funcionaría, porque acuérdense que el encabezado, la primera fila tiene, en la primera fila debe de estar el valor a buscar. Y si yo hago una selección desde acá, donde está la sucursal, ahí sí ya no me va a funcionar, me va a dar un error. En el indicador de columnas, de filas, perdón, aquí me dice que sea el jefe. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4. Y por último, también una coincidencia exacta. Damos eso ahí. Cerramos la función y ahí nos da que es Josué, ¿eh? Santa Ana, y ahí tenemos que es Josué. Voy a poner ahora, haciendo de cuenta y caso que va a ser fijo todos los datos acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos que esos datos, supiéramos que los datos van a cambiar? Entonces ahí sí ya no podemos hacer eso, sino tendríamos que hacer una referencia a una celda separado. Entonces voy a poner esto solo para aplicar ese ejemplo. Hagámoslo para esto. Me dice acá que quieren los empleados de Sonsonate. Esto va a ser igual. Buscar H. Ah, ¿cuál va a ser el valor buscado? Ok, lo venimos a buscar ahora acá. No lo hemos puesto, pero hagámosle referencia a eso ahí. Ah, coma, en la matriz, como este es de Sonsonate, entonces acá una de dos. O tomamos los departamentos como valores para la matriz de búsqueda, o lo tomamos por sucursal, ahí como ustedes quieran. Digamos que vamos a tomar ahorita por sucursal, pero como aquí el valor este va a ser una variable, entonces aquí sí me interesa que la matriz sea toda esa sea mi matriz para poder hacer los cambios y que me lo busque, que cuando se hagan los cambios busque entonces esa matriz, porque si yo acá vengo y le digo, bueno, esto es lo que me interesa nada más. Cuando le digitemos acá, sucursal 3, sí me va a funcionar sin ningún problema. Pero como esta se vuelve una variable y le ponemos sucursal 1, ahí ya no me va a funcionar. Entonces, por eso es la necesidad de hacer la selección de toda la matriz esta. Luego tenemos acá que el indicador de fila, ¿cuál sería? Ese es el otro problema que tenemos. Que acá vamos a ver que depende de qué es lo que vayamos a buscar. Pongámosle que va a ser una referencia también a otra celda. Pongámosle acá. Y ahí vamos a definir qué celda es. Y por último, un valor falso. ¿Ok? Ahorita me va a dar error, ¿verdad? Por lo que no tiene datos. ¿Ok? Vale, ahora sí, vamos a meter los datos aquí. En esos dos es donde vamos a meter los datos, que es donde nos están pidiendo. Primero, vamos a poner acá la sucursal. Entonces le ponemos
sucursal, ¿qué era? Sonsonate, ese es sucursal 3, ¿verdad? Sucursal 3, ya tenemos la primera, pero me falta todavía aquí el declarar la fila. ¿Qué es lo que me pide ahí? Los empleados. Uno, dos, sería tres, ¿verdad? Por la selección de la matriz. Entonces, esto sería tres. Y hoy sí ya me da ahí. Empleados de Sonsonate, aquí está, 45. Podemos cambiar esto y decirle que hoy lo queremos que sea la sucursal 1. Ahora sí, el valor que me pide cambio, el otro que me va a cambiar, podemos decir que sea, si es la localidad, no, la localidad no, tendría que ser empleados, año de apertura o jefe de sucursal. Pongamos que sea jefe de sucursal, sería 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos 5 y ahí aparece José. Le ponemos que sea el año de apertura, 4. Me dice que es 2018, que es lo que tenemos acá para la sucursal 1. Esto haciéndole una referencia a una celda independiente. La última, esto va a ser igual a buscar H. Y mi valor buscado nuevamente, ¿cuál vamos a poner acá? Pongámosle este. Ese va a ser mi valor buscado, mi matriz a buscar va a ser este que está acá. Todo esto. Y acá, como exactamente voy a poner esto, que me pide años de inicio de operación 1, 2, 3, 4. Sería fila 4, valor falso. Cerramos la función. Y tenemos que es 2018, que es el de San Miguel. ¿Vale? Año de operaciones. Perdón, la fila era, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sí, la fila. Ah. Porque aquí no lo he cambiado. Esta sería como es San Miguel, entonces aquí tendría que ser la sucursal 2. Hoy sí, ahí me da 2016. Y ahí tenemos diferentes formas de hacer. Vean desde la primera, que hicimos la selección de toda la matriz. En la segunda solamente hicimos exactamente la selección de la celda donde está la columna que nos interesaba. En la tercera hicimos también lo mismo. En la cuarta hacemos otra vez la selección de toda la matriz, pero con la diferencia que hacemos referencia a una celda, tanto para sucursal como para el valor que vamos a tener. Y en esta solamente hacemos la referencia a una celda para la sucursal y en la fila que la vamos a declarar de forma manual. Y ahí tenemos eso. Ok. Ustedes me dicen, ¿hay alguna de esas en donde se me hayan quedado o vamos bien ahorita? Hoy sí ya están casi todos, ¿eh? Vale, entonces estamos bien. Vamos a ver. Félix. Ok, vale, entonces voy a necesitar que me ayuden con esto. Y les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Necesito que en este me utilicen las dos funciones. Van a utilizar buscar V y buscar H. Vean que la matriz está este cuadro. Es parecido. Aquí tenemos los nombres, tenemos curso y tenemos hora. Lo mismo aparece acá. Entonces, yo necesito que mediante la función buscar V, aquí me aparezca el curso. Mediante la función buscar V, me aparezcan las horas que corresponden a cada uno. Y en esta me aparece que me aparezca el curso, que es mediante la función buscar H y también las horas, pero aplicando la función buscar H. ¿Ok? Vaya, por lo menos una de cada uno háganme. Y me avisan para que me las muestren. Nuevamente, en lo que están haciendo ustedes, esto voy a pasar listado. La menciono, aunque creo que no está. Alexandra Yanira, no. Ana Silvia,
No. Ana Yasmín. No. Beatriz. Buenas noches, Hola, presidente. buenas noches, Bea. Gracias. Blaise. Blaise creo que tampoco. Diego Alberto. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Diego. Elsie, creo que tampoco. Emerson, Emerson sí, ahí va. Ya va de camino, Emerson. Hola, hola. Sí, todavía aquí Gracias, voy. gracias, Emerson. Flor también, ahí estaba. Helen. Presente. Gracias. Jennifer, Marlene. No. Jenny Abigail. Buenas noches, Buenas presente. noches, gracias Jenny. José Antonio también anda por ahí. José Hola, Abelardo, me muchachos. parece que por ahí andaba, ¿verdad? Me pareció haberlo visto. José Abelardo Cruz. ¿O no? No, no. Jocelyn Ivette. Presente, Lic. Gracias, Jocelyn. Juana Patricia. Presente, Gracias, Patricia. Quiero ver, ¿quién más? Karina. Lic. Gracias. Katherine, creo que no. Katia Elizabeth. Buenas noches, presente, Lic. Gracias. Marielos. Presente. Gracias, Marielos. Melvin. No. Noé. Preséntale. Gracias. Reinaldo, creo que no. Zaira. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Zaira. Sonia. Presente. Gracias. Tania. Tania ya no apareció, solo unos cuantos días estuvo. Y por último, Wendy, que creo que sí, por ahí la vi también. Quiero ver. Wendy, Wendy, Wendy. Sí, ahí está. Vamos a ver quiénes van invicto, que no han faltado. Bea, Diego, Flor, Patti, Karina, Katia. Van invictas, ninguna han faltado ni un día. Hay otros que sí, uno o dos días son los que han faltado, no, no. Hay otros que no han aparecido para nada. Ok, díganme, ¿ya terminaron alguno de estos? Sí, mire, y en mi caso, yo sí he estado todas las clases. No ha faltado ninguna a usted. No, siempre he estado en todas. Permítame, Noé, porque quiero ver. Mejor que me haya mencionado, permítame. Noé, Noé, Noé. ¿Y siempre ha estado con su nombre completo, Noé? Sí, siempre. Ok, permítame, quiero ver. Uno me aparece, Noé. El segundo día. Ah, porque sí, siempre, siempre, bueno, y siempre enciendo el micrófono y digo presente. Ajá, aparece aquí que fue el segundo día, fíjese. Voy a corroborar eso, ¿no? Porque a mí me aparece nada más que el segundo día es el que faltó. De ahí todos los demás sí está ahí. Creo que tengo el informe suyo. Ya lo voy a revisar. Ya lo Vale, voy a que está revisar. bien. Ya le voy a decir. Ok, ¿alguno de estos que ya hayan terminado? Buscar V, que creo que tal vez sería más fácil. Buscar U, ya lo terminé. Ok. Bueno, entonces vamos. Ah, también Jocelyn ya está la primera. Muy bien. Vamos entonces con el otro. Sí. También Flor ya terminó Oscar Hugo. Muy bien.
Sí, Wendy, ya sí la mencioné. Sí la mencioné, pero sí le puse ahí. Es que me acordaba que así había estado. Okay, Wendy. Nosotros empezamos, ¿qué día empezamos? El 26 fue, ¿verdad? No. No, sí, creo que sí, 26, ¿no? Martes 26. Ok, gracias. Entonces sí, Noé tiene razón. Gracias, Jocelyn. Ok, sí, es cierto. Sí, Noé, no ha faltado. Voy a ver, entonces ya voy a actualizar eso, es cierto. Bueno, Están todos, gracias. están todos. Sí, menos mal que se dio cuenta, aunque un día no les afecta, ¿verdad? Pero mejor aquí que lo veamos, así que no tengan problema ustedes. Ok. Vaya. Vamos a ver, pues empecemos a hacer este. Y primero, en lo que van ustedes también trabajando el otro, de buscar H. Este sería buscar V, ¿no? Porque eso es lo que vamos a aplicar acá. Valor buscado. En este caso, ¿cuál sería el valor buscado? Sería Oscar. El nombre, ¿verdad? Va a ser acá, coma. La matriz donde va a buscar va a ser esta. ¿Qué es lo que buscamos ahí? El curso. Ajá. ¿Perdón? O no, El no, no era curso y las conmigo. horas, Ok, curso y las ahora horas. va ahora el indicador de columna, ¿cuál sería? Sería el número 3. 3, ¿verdad? 3 y después coincidencia exacta. Y esta debería de darnos que Oscar, vamos a ver, informática, vamos bien. Entonces, aprovechemos de una sola vez aquí. Aplicamos la referencia absoluta. Solo que le vamos a tener que ir cambiando el valor de esto, ¿verdad? Aquí, para esta. No, porque todas va a ser igual, ¿verdad? Sí, Sí, todas todas va a son ser iguales. igual, todas son igual. Entonces, solo cambiemos. Bueno, le voy a cambiar porque todas que me parecen que son de informática, Laura, sí es cierto, informática. Vamos a cambiar acá. Inglés. Uy. Inglés. Ahí está, ya me cambió Isabel. Vamos a ver dónde está Isabel. Isabel, Isabel, Isabel. Creo que lo agarró. Aquí Bueno, está, aquí está. yo los Ajá. ordené. ¿Los ordenó? Sí. Ok. Y por último, Patti. Veo que parece Patti también. Vamos a ponerle que está contabilidad. Aquí solo para probar. Perdón, no era aquí, ¿verdad? No. Uy, estoy poniendo donde no es. Pati, 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 Pati. Patricia, aquí está. Esto que es donde tengo que poner. Contabilidad. Ok, ahí está. Y hoy sí, ¿ve? Ya nos da. O sea, sí estamos bien. Estamos bien con esa. Si ustedes lo hicieron así, entonces no hay problema. Ya lo aplicaron. Vaya, ahí están. Ese es en cuanto al primero, los cursos. Ahora, las horas. Esto sería igual. Buscar V. Valor buscado, en este caso siempre seguiríamos, ¿verdad? Con lo mismo, con el nombre. Vamos a darle el nombre y por último, después seguiría la matriz. La matriz va a ser hasta aquí, ¿verdad? Aquí sí vamos a tener que completarla toda. Aplicamos de una sola vez la referencia absoluta y por último el indicador de columna que sería 1, 2, 3, 4. 4. Que sea una coincidencia exacta. Vamos a ver, aquí me dio 20 para Oscar. Vamos a ver, creo que las horas también parecidas. Laura, 20 también. Isabel, 20 todas, va de igual también. Vamos a cambiar el de Laura, vamos a poner que estas son 25, me debería de cambiar ahí, está. Isabel, vamos a poner que son 35, también cambió.
Y Patricia, vamos a ponerle aquí que son 15. Ahí está. Entonces también no está funcionando sin ningún problema esta. Pues, ¿qué onda? Yo vas a preguntar. Vaya, pregunten, ¿estamos bien hasta acá o hay alguien que se me haya quedado? Yo creo que aquí con esta no hay mayor problema, ¿verdad? Vamos a ver, No, vaya, vamos con el de ando buscar H escuchando. entonces. Díganme acá, ¿qué Ah, otra? va. Por ahí tienen el micrófono abierto. Esto va a ser igual a buscar H. Ok, ¿cuál va a ser en este caso el valor buscado? Sería como el encabezado, que sería el curso. Sería curso, ¿verdad? Ok, y después sería la matriz, esta de acá. Ah, ¿Sí? Ok. Luego, el indicador de fila, ¿cuál sería? sería como andaba buscando María, sería el 4. María sería el 4, ¿verdad? La fila 4, ok. Uy, sería 4. Igual vamos a hacer una coincidencia exacta. Cerramos la función. Veamos, ahí está inglés. María, ¿dónde está? Aquí está inglés. Hoy veamos con las horas. Esto va a ser igual. Buscar H. Valor buscadas, buscado va a ser ahora el encabezado de horas. En la matriz va a ser esta de acá. Y después el indicador de la fila va a ser el mismo que tenemos ahí. María, 4, 0. Y nos da que son, ¿cuántos son? 60, justo ahí lo que estamos viendo. Ve, ahí está. Ahí están las dos maneras de cómo poder aplicarlo. Este es con buscar V, este es con buscar H. En este le estamos haciendo la referencia a las como búsqueda, a las celdas que tienen el nombre, porque ese es nuestro valor buscado. ¿Ve? En el caso de este es los encabezados, por eso es que le ponemos acá, y no necesitamos hacer la selección de toda la matriz, porque aquí solamente necesitamos justo la columna donde están los datos que estamos tratando de encontrar. ¿Sí? Lo tenían así más o menos ustedes también. Profe, a mí en el Bueno. caso solo me da ya en buscar H. ¿Le Solo da de qué? María en buscar H. Me sale de María como robótica, pero las demás me las tira como NA. ¿Puede compartir? Sí, ahorita, Okay. permítame. Vale. Aquí está. Solo es, pero yo la hice así. Okay, aléjeme un poquito, porfa, no, aléjeme y que va a buscar H, el 4 que es curso, A1, A17, la fila 3, la 3, ¿por qué le puso la 3? Creo que No era sé. la, creo, hágale un poquito a la izquierda, porfa. Ah, la otra izquierda. A su otra izquierda. Ajá, dele, más, más. Vaya, ok, esa ahí quiero ver eso. 1, 2, 3, 4. Si es María, tiene que ser. Que Ah, no pues no, alcanzo por a eso ver. le puse tres, porque solo elegí nombre, apellido y curso. Ajá, pero lo que pasa es que tiene 1, 2, 3, 4. Como tiene que ser cabal, usted seleccionó desde la fila de los encabezados, ¿verdad? Sí. Y María, ahí está. ¿En qué fila? 1, 2, 3. Es que no alcanzo a ver. Hágale otro poquito más a la izquierda porque. Ahí. 1, 2, 3. ¿Y María dónde está? ¿Y dónde anda María? Es que usted cambió. Está en la 13. Es que pasa que usted Sí, porque ordenó. hice primero el buscar, ¿ve? Sí, cuando lo hice, lo primero de buscar B, por eso la fórmula de buscar B no tiene lo de, ¿cómo se llama? Lo de las absolutas, el signo que le pone, porque yo La la había hecho referencia así y siempre absoluta. me cambió todo. Ajá. Sí, pero lo Entonces que por pasa eso es es que no que lo puse. pero lo que pasa es que usted lo ordenó.
Usted Y para ordenó la usted. matriz, por eso es que le está dando problema. Ok, regrésese ahí a la matriz, quiero ver cuál es María. 13 es, ¿verdad? Sí, es 13 la dice que es. Va, entonces vaya a cambiarle allá. Allá, ¿cuánto es la que le puso? 13. 13. Veamos. No, le puse 3. 3, vaya, cambiarle entonces a 13. ¿Y qué es lo que andamos buscando ahí de María? El curso, ¿verdad? Tendría que ser inglés. Ok, Sí. veamos cuánto le da. ¿Qué le da? Programación. Programación. Vale, vamos a ver a la matriz. Sí, pero es programación que tiene ahí. Ajá, va, cabal, va. Es Sí, por es lo mismo programación. que por el cambio que hizo, el ordenamiento. Ok, vaya, ahora hagamos el otro. Ahí no puede copiar porque no le he hecho referencia absoluta, ¿verdad? Y en todo caso, al que tendría que hacerle hacer referencia absoluta sería a, no, sí, a la matriz, pero como va a ser el curso, va a ser el mismo el que puede dejar. Hágale la referencia absoluta al curso. Solo una Ah, no, duda. pero no le va a funcionar. No le va a funcionar porque no es una copia horizontal la que vamos a hacer, sino que quiero ver, es vertical, ¿verdad? Sí, es una copia vertical la que haría. Entonces, usted si selecciona ahí y hace una copia vertical, tendría, él siempre no va a cambiar. Lo que tendría ahí que hacer es para la fila nada más. Sí, le podría aplicarlo. No hay problema, aplíquela. Va, y copie solo para la segunda, para ver. Le doy enter aquí. Y ya le aplico la referencia absoluta, sí, ¿verdad? Dele enter. Bien. Sí, dele enter. No tiene que cambiar. Vaya, cópielo para el segundo, nada más, para José. Vale, espérame, voy a bajarlo. Vale, pero lo voy a borrar esto. Ah, porque se me puso ese nombre, no sé por qué. Ay, no. Está haciendo la búsqueda en otro lado. Tiene que hacerle Sí, así. referencia a esa Ay, celda. Es que cuando la trato de copiar, no sé por qué se me pone. En el de, ¿cómo se llama? En el de nuevo, en el de, aquí está, ahí va, está el de José. Sí, porque como no se ha cambiado la fila, vaya, busque en qué fila está José, ahí en la matriz, qué fila es la que José está tiene. en la 10, en Vaya, la cámbiale 10. ahí, entre a la edición de la celda y páselo a la 10. ¿Qué curso es el que tiene José? Usted tiene robótica. Vaya, veamos si le da. No, no, eso no se lo cambió, no vi que se lo haya cambiado. Entre. Dele doble clic y váyase allá donde está ¿cómo se llama? La matriz. Quiero ver qué es lo que tiene. Quiero ver cuál es la selección que tiene. Ahí en la matriz. No, A la porque derecha. es que, pero es que Ole. creo que esta cosa de tanto que le quiera hacer, se me borró en sí todo Vaya, solo dele, buscar. Quítele la en H. buscar. Ahí está, hoy sí, Ahí ya pues está. sí. ¿No Algo lo está? se le había movido. Ah, pues ahí Ajá. sí, lo único que tiene que hacer es cambiarle la fila, la que corresponda al nombre de cada uno de los que están ahí. Y lo mismo va a llegar a hacer con las horas. Con las horas, Ajá, solo está que bien tiene esto. que, en el caso de las horas, tiene que ir a buscar la matriz, se cambia, ¿verdad? De curso a horas. Sí, vale, gracias. Ok, vale, los demás estamos bien. Vaya, el otro, vamos a ver, yo creo que se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Vamos a ver, se lo voy a explicar.
Y ahí traten ustedes después de hacerlo. Ese, solo confírmenme si es este mismo, lo están viendo ustedes así como lo tengo yo, o lo tienen diferente. Es igual. Igualito, ok, va, perfecto. Va, entonces les explico, ahí después ustedes lo pueden hacer, traten de hacerlo. Aquí hay dos campos que son los que habrían que trabajar, la categoría y el premio, ok. Categoría tendría que ir una de estas tres, o sea, una, dos o tres, cualquiera de esas categorías. Y en el caso de las, ¿cómo se llama? De los premios, aquí están. Y de acuerdo aquí el número de puntos que tenemos acá, va a tener que hacer la búsqueda en esta fila. Y según los puntos que tenga, entonces así va a ser el premio que va a tener por categoría. Aquí solo le pone una, dos, tres. Uno, dos, tres o las que sean. O sea, con cualquiera que se cambie, debería de hacerme la búsqueda del número, según el número de puntos, a lo que tiene acá y le debe de dar el premio que tiene cada quien. ¿Entiende? ¿Quieren intentarlo ahorita de hacer? Por lo menos uno que hagan. Sí, está bien. Quiero Bueno. terminar de buscar H. Ah, van a terminar de buscar H. Vaya. Vamos, pues voy a ver si lo termino aquí también. Este es el de acá. El de horas también ya está. Solo que le voy a hacer la referencia absoluta. Y tenemos este. El de este también le voy a hacer la referencia absoluta. Y vamos a copiar estos dos. Ok. Este va a cambiar porque aquí este sería. ¿Quién es el que está aquí? José. José, 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 ¿dónde está? Siete. No, igual me está dando. Este no le hice la referencia absoluta. Este aquí. Y en el caso de este también. Sí. Vayamos al diseño 60 para el caso de José. José, me perdí otra vez. Aquí está diseño y aquí está. Me falta también porque debo de cambiarla. Ando 4. Ok, esto va a ser 25, exacto, ahí estamos. El siguiente que sería Diana, Diana es 9, fila 9. Voy a cambiar la fila 9 acá y voy a cambiar la fila 9 también para acá. Y ahí sería Diana. ¿Dónde está Diana? Diana, 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 Diana. Aquí está, redes y 30 horas, ahí estamos bien también. Mercedes, Mercedes está a 14. Fila 14. Igual acá va a ser fila 14. Mercedes estudia diseño 25 horas. Y por último, Glenda, que es fila 13. 13. Y está también 13. Ok, programación. Lenta programación y 30 horas. Ahí está. Va. Ahí estamos. Ahí están con las dos funciones. Las voy a poner acá por si acaso lo quieren ustedes copiar. Esta es la de la primera para curso. Y aquí voy a poner la otra, que es la de esta. Están las dos. Solo que recuerden, ¿verdad? Que tienen que hacer, si hacen una referencia absoluta, lo que tienen que ir haciendo es cambiando el número de columnas para buscar V y el número de filas para, ¿cómo se llama? Para buscar H, este que está acá. Vale, ahí están.
alguien que se haya quedado todavía en esta, que no lo haya terminado o que no le esté dando, así para verlo antes de pasarnos al otro tema. A mí sí me dio. Sí, le dio, ok. Ahí fue buscando los números según la fila. Ok. ¿En este todavía? Sí, no, ese ya lo terminé. Ah, ya. Caracho ya estuvo. Ok, va con la otra entonces, con esta. Sí. Ok. Vaya, acá José tiene que, debe de tomar en cuenta algo. Si usted se fija acá, los números de premios no van a coincidir con esto que están aquí. No todos coinciden. Y eso lo tengo que hacer con un bucaracho, ¿verdad? Este lo va a hacer con buscar H, exacto. Voy a intentar ahorita. A Patti, la que me acaba de enviar, ¿verdad? Ahí están ya los dos, los de buscar V y buscar H. ¿Quién más me envió antes de Patti? Es un 43, 82. Aquí está el de José. Yoli. Ah, ok, no, gracias. Va, les voy a tratar de dar un poquito la idea de esto. Vamos a ver si alcanzamos a hacer por lo menos uno. Miren, aquí en la categoría, ustedes solo tienen que poner cualquiera que sea. Por ejemplo, yo le doy categoría 1. Como es buscar H, ¿verdad? Acá lo que tenemos que hacer es tomar. ¿Cuál sería primero? Les pregunto, ¿cuál sería en este caso mi valor buscado? Para ustedes, ¿cuál sería? Aquí vamos a trabajar con estas dos matrices. Aquí con esta que tenemos la lista de ganadores y esta que están ya los premios, que es lo que hay que asignar. El C4. A la categoría entonces. ¿Sí? Vaya, si yo selecciono eso, que sería la categoría, ok, ¿cuál sería la matriz donde va a ir a buscarla? Porque si este es mi valor buscado, categoría 1, ¿a dónde lo voy a ir a buscar? ¿En qué matriz? ¿O cuál matriz le voy a declarar yo? El número de categoría, en esta de acá. Pero lo que sucede es que acá, si yo hago esto acá, no me lo va a encontrar. Porque el valor que estoy declarando acá no se encuentra en esto. Entonces, esa no la podemos utilizar ahí, no nos funciona. De hecho, ni siquiera el valor buscado no funciona. Lo que debemos de hacer nosotros para aplicarlo va a ser que el valor buscado va a ser el número de puntos, porque en base al número de puntos es que va a ir a buscar. Entonces, teniendo el valor buscado va a ser este, después en la matriz, ¿cuál va a ser la matriz? Hoy sí, vamos a seleccionar esto, pero dejo de fuera la categoría. Acá sí no voy a poner la categoría, tengo que poner esa. Ok, ya seleccioné eso. Después, ¿qué sigue? El indicador de columna. ¿Cuál va a ser el indicador de columna? Aquí yo le diría que va a ser, vale, si lo pongo coma, mi indicador, mi, perdón, mi indicador de fila. ¿Cuál va a ser la fila acá? Para lo que estoy buscando, para la primera. La 2. La 2, ok. Si yo le pongo 2 acá, ¿y luego qué seguiría? ¿Cuál va a ser mi valor acá? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, Verdadero. entonces no le pongo, ¿verdad? Porque es el que viene por defecto.
¿Sí? Cerramos la función acá y entonces veamos, ahí está. 2000 puntos, 2000 puntos, ¿dónde está? Aquí está la categoría, ahí está. Es el boleto aéreo. Ahí ya la tienen armada, casi armada. Casi armada, porque ¿qué pasa aquí en una de estas? Vamos a hacer esto, voy a hacer el aleatorio. Voy a poner el igual aleatorio punto entre y le voy a decir que sea entre 1 y 3. Vaya, y ahí que me haga, que me cambie, pero va a estar en esos tres valores, que son las categorías, las tres categorías. Entonces quiere decir que yo acá tendría que correr la fórmula, pero quiero hacerlo automático. No quiero acá estarle poniendo 2 y a este después ponerle otra vez 2 y como esto lo tengo aleatorio, me va a estar cambiando. Yo lo que quiero es que sea automático. ¿Qué solución me pueden dar ustedes? Quiero que así como se encuentra esté automático, que de aquí solo arrastre la fórmula y me lo busque y me dé el resultado que es. Tendría que hacerle la referencia a la celda. ¿A cuál? ¿A cuál y a dónde? ¿En qué argumento En tendría que la posicionarme? categoría, aquí en el cuadro con encabezado verde. Vale, vamos a ver. ¿En cuál de los tres argumentos es esto que tengo? Sería donde en el último. En el último, que sería el indicador de fila. Sí. Ok, elimino esto. ¿A qué le hago referencia? A la celda donde A la categoría. la categoría. Ok, pongo esto acá, pero me está dando eso. Y si yo arrastro la fórmula acá, me va a dar eso. Bueno, de hecho que me falta hacer algo, ¿verdad? ¿Qué me falta hacer aquí? La referencia Ok, hay que absoluta. hacer la referencia absoluta. Vaya, pongámosle la referencia absoluta, ya la pusimos ahí. Ok, vamos nuevamente. Hoy sí ya no me da error, pero me da esto. ¿Qué hay que cambiar acá? Vean ahí la fórmula cómo está. Vean las referencias que se están haciendo, que hay que cambiar. Ok, José. Hay que hacerle referencia absoluta al C4. Pero si hago referencia al C4, quiere decir que siempre va a estar aquí. La categoría siempre va a ser una. Va a ser uno, 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 uno. Y todas las demás ya no las tomaría en cuenta. Serían los números de punto. Pero los números de punto no me sirve porque yo le estoy indicando, me dicen de que aquí debo de estar en el argumento del indicador de filas. Acuérdense que es la fila la que estamos indicando acá. Si yo hago aquí referencia al número de puntos, me mandaría a la fila 2000. Y una referencia relativa. Ok, así como la tengo, es una referencia relativa. Esta no le puedo quitar la referencia absoluta porque esto sí tengo que dejarlo fijo porque voy a hacer una copia vertical. Vean, ¿qué manda? No, no, no es conmigo. Nada. Uy, ya no está acabando el tiempo. Vamos a ver. Que nos Fíjense. bloqueamos. Vaya, mire. Sí, están más que conscientes ustedes que este argumento que estoy aquí, donde estoy posicionado, es el número de fila, ¿verdad? Ahí le estoy indicando la fila que es. ¿Sí? Me dicen que le haga referencia a esta celda. Y esta celda me dice que es la 1. ¿Está bien esa que está ahí? Es la 1, es la fila 1. No, Lick, No. es la 3. La 3. No. No, tiene que ser la 1. Tiene que ser la 1, pero yo no puedo hacer referencia a la 1. Ni van a creer ustedes ahí con lo fácil que está esto.
tiene que ser la fila 2. Recuerden, miren desde dónde se está haciendo la selección de la matriz. Miren desde dónde está la selección de la matriz. Ajá, cabal, Jocelyn. Entonces, en este caso, por eso, ¿qué me está dando a mí aquí en esta? ¿Qué me da aquí en esta? 2000, ¿por qué? Porque la categoría es 1. O sea, yo le estoy Entonces, tomando eso. Ajá. Vamos a ver, ya he el esperado. aleatorio tendría que ser entre 2 y 4. No. No, porque si es el 2, sería categoría 2. Y de igual, lo mismo va a ser, porque aquí si yo, vaya, aquí hay un 2B. Vaya, hoy se pasó este a 2. Y veamos, número de puntos 600, ¿dónde está? Está entre este, ¿verdad? ¿Cuál sería? Categoría 2 es camisa y me está dando bolsa deportiva. Solo tienen que hacer esto, miren, ve. Esto está bien, la referencia que le estamos haciendo acá, pero como esta fila no es, porque esta me está apuntando al encabezado, lo único que tienen que hacer es sumar uno. ¿Verdad? Suman uno. Y el valor que les esté dando ahí, solo le van a sumar uno y ahí van a tener ya el resultado. ¿Sí? La categoría 1, ahí está. Me dice que es boleto aéreo. ¿Por qué? Porque tengo 2.000 puntos. Vamos a otro, 725. A 725, categoría 1, bolsa deportiva. Vamos a ver a otro, 800, categoría 2, aquí está. 800, categoría 2, entrada al final de partido. ¿Ve? Y ahí están todos los demás. ¿Por qué? Porque la selección de la matriz, acuérdense, en buscar H debemos de tomar los encabezados. Y los encabezados, como es la primera fila, esa no la podemos tomar para contarla dentro de las filas. Tiene que ser la siguiente fila, porque es lo que estamos buscando acá. Entonces, por eso le decimos que como ya tenemos acá la referencia a a la categoría, solo le sumamos uno y ahí con eso tenemos. ¿Ve? Te lo hubiera A ver si me dio igual el hecho suyo. el examen. Vaya, no, no le van a dar porque si lo tiene un aleatorio va a ser diferente, pero tiene que dar el mismo el resultado que es. El Hey, resultado que debería de darlo. yo le puse un aleatorio entre 2 y 4 y sí me da. Entre 2 y 4, pero lo que sucede es esto, ¿ve? Que la categoría 2. Sí, pero acá no concuerda con lo que es la categoría 1, porque aquí estamos diciendo categoría 1, y si acá da un aleatorio entre 2 y 4, categoría 4 no hay. ¿Ve? Ah, sí. No le va a dar. Tiene que ser 3 nada más. Más o menos. Sí, tiene que ser entre Ay. 1 y 3 y agregarle más 1 a las Exacto, referencias. así es. Hay una gran humazón, hasta aquí siento que se están quemando. Veamos. Va, pues pasémonos a la otra. Por lo menos para comenzarlo, porque si no, ya no vamos a lograr verlo. Ah, pero espérense, que esa no se las he dado todavía, ¿verdad? El archivo este. O si ya los pasé, no, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita se los paso. A ver. Ok, ahí va. Vaya, descárguenlo, por favor. Y ahí tenemos la función índice. Por lo menos la intro vamos a hacer de esto. Esta función van a ver que después, quiero ver. No, hasta el siguiente nivel van a poder trabajarla con otra función y que va a ser mucho más fácil también para trabajar cuando son matrices de ¿cómo se llama? De datos para hacer búsquedas, así como lo que hemos estado haciendo. Vaya, dice la función índice. La función índice devuelve el valor a la referencia de un valor desde una tabla o rango. Vamos otra vez trabajando con tabla, ¿ve? Porque como esto es para buscar todo lo que es una tabla de datos. No tabla de datos, sino que un cuadro de datos. Ya después vamos a ver cuál es la diferencia entre cuadro y tabla. Ya son en la última semana nos toca ver eso. Bueno, aquí tenemos la sintaxis.
No me canso de decirle, jóvenes, ustedes sin ningún problema, ustedes deténganme, si se quedan en algo, deténganme, porque si no entienden, después se van a ir arrastrando eso y después se me van a quedar en otras funciones más adelante. Vaya, la sintaxis en esta dice que tengo la matriz, número de fila, y tengo un opcional que es el número de columna. Vean, la obligatoria es, los argumentos obligatorios son matriz y número de fila. Número de columna ya es opcional. Ok, vamos a ver. Tenemos este, lo voy a acercar acá. Tenemos ese cuadro ahí. Solo me confirman si ya lo tienen todos para no estar ahí, que se me vayan a quedar. Tenemos este cuadro donde están los nombres y están las notas. Aquí están fijas, así es que deberíamos de tener el mismo resultado. Veamos, aquí tenemos el nombre que va a ser Rodrigo. Ahora busquemos y lo vamos a poner manualmente. Ahorita, aquí nuevamente, vamos a empezar con eso, manualmente. Rodrigo, ¿en qué fila está? Y después vamos a ver la nota 4, ¿en qué columna está? ¿Ok? Para esto va a depender de lo que usted va a hacer con la selección o de lo que usted declare de cuál va a ser su matriz. De eso depende para que usted defina cuál va a ser la fila y la columna. Entonces, vamos a tomar en cuenta nada más esto, ¿ve? La matriz esta interna, que son todos los valores de las notas. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Si es así, entonces, para este caso, Rodrigo, ¿qué fila tendría? Tendría la 4. La 4, vean. Vean Tomamos el cuál es. No, miren cuando les estoy. Aquí les voy a marcar. ¿Ve? Esa va la a ser 3. la selección. La 3, Sería ¿verdad? la 3, la 3, sí, la Exacto, porque solamente eso estoy seleccionando. Vamos a cambiar el color acá. Solamente ese. Entonces, no, eso no. Este sería la 3, ok. Fila 3. Y para la nota 4, ¿qué columna sería? La 4. La 4, ¿verdad? Porque ahí vamos de acuerdo a la selección que ahí la tengo marcada. Ok, entonces venimos y le ponemos que esto va a ser igual. Índice. Me pide primero la matriz. Aquí es donde le dije que como ya definimos cuál va a ser la matriz con la que vamos a trabajar, entonces solamente vamos a seleccionar eso en base a lo que ya decidimos, ¿verdad? De cuál va a ser la fila y cuál va a ser la columna. Coma. Miren que acá hay dos sintaxis. Hay dos sintaxis acá. Una donde me pide la matriz, número de fila y número de columna. Y hay otra sintaxis donde me pide la referencia, número de fila, número de columna y número de área. Esa es otra cosa. O sea, son dos sintaxis diferentes. Vamos ahorita a trabajar con la primera. Entonces acá vamos a declarar el número de fila. ¿Número de fila cuál es? Es este que está acá. Coma. ¿Cuál va a ser mi número de columna? Esta que va a estar acá. ¿Tengo más argumentos en esa primer sintaxis? No, ya no tengo. Entonces cerramos la función y esto me devuelve el valor de 7. Vamos a ver, Rodrigo, ¿dónde está? Aquí está. Nota 4, aquí está 7, justo lo que tenemos ahí, que es el valor que me está dando, 7. ¿Cambiamos esto de acá? Bueno, cambiémoslo. Y aquí esta celda, cambiemos el nombre, pongamos a Rebeca. Claro, ¿verdad? No estamos haciendo referencia a esta celda, tenemos que hacerlo manual. Rebeca, ¿qué fila estaría? ¿Qué fila hay que declarar acá? Sería la fila 1. La fila 1, exacto. Ahí está. Y está con 10. Rebeca, aquí está. La nota 4, ahí está 10. Queremos cambiarlo y ponerle acá la nota 2. Tenemos que cambiar acá la columna y decirle que es la columna 2. Y ahí está, Rebeca, nota 2, tiene 7. Y así es como nosotros definimos esta función. Tenemos que aplicarle y decirle cuál es la fila y cuál es la columna. A diferencia de la función anterior de buscar H y buscar V, que solo declaramos o fila o columna, pero en esta declaramos las dos. Y puede ser que me diga usted, ah, entonces esta no mucho se puede utilizar, no es tan así
¿cómo se llama? De trabajarla fácilmente, porque para eso mejor utilizo la función que hemos estado buscando y hemos estado trabajando siempre. Sí, lo que sucede es que todavía falta otra función para complementarla con esta y ya poniendo eso le va a ser mucho más fácil el trabajar. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Ok. ¿Qué sucede como el número de columna no es obligatorio? Si en un dado caso no lo pusiéramos, ¿qué pasaría? Ah, va a depender. En el caso de este, como la matriz es en base a notas, entonces por eso lo está poniendo acá. Pero si usted llegara a quitar esto y le pone esto, me va a dar número de referencia porque la primera que le estoy haciendo o lo que estoy seleccionando es todo lo que va a ir de la matriz que tengo acá. ¿Se acuerdan así como estuvimos trabajando con la de sumar punto? Quiero ver. Sumar punto sí. Sí, creo que es la de sumar punto. Sí, la de sumar punto sí. Que me cambian los argumentos. Cuando se pone el argumento primero, que es diferente a sumar punto sí punto conjunto. Entonces, ahí solo tengo dos datos para trabajarlos. Y en este caso, igual puedo tener dos datos solo para trabajar el primer índice y que no tenga la columna. Por eso es que si ustedes se fijan acá, vamos a ver si aquí me aparece esto. En el caso del número de columna, dice este argumento es opcional solamente si la matriz consta de una sola columna. Ya no estamos trabajando la matriz de toda la matriz de columnas y filas, sino que solo una columna, que es similar cuando trabajamos en el de sumar puntos sí, que definimos en todos los valores al principio y eso lo tomamos como primer argumento. Y como ya no hay un valor a sumar, porque ahí mismo se tiene, entonces por eso es que me da el dato que corresponde. Pero vamos a ver el lunes, le voy a traer un ejemplo para que lo veamos y se entienda mejor eso. Y vamos a ver también, porque quiero que veamos la otra parte de la otra sintaxis, por lo que les decía. Esta es la primera sintaxis que tiene y tenemos otra sintaxis. Esta función no la hagan mucho, muy de lado, porque sí, esta función es bastante, bastante, ¿qué? Funcional y por las opciones que tiene también. Pero el lunes vamos a ver eso para que lo logren ver las diferencias entre los dos. Bueno, Okay. voy a tomar asistencia ya porque ya me van a estar sacando de aquí. Regálame ahí las cámaras, por favor. Vamos, pues los que tengan problemas, solo pónganme ahí presente, por favor. Grito, 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 permítanme. Ok, ahí vamos, pues. 3, 2, 1. Ok, bueno, llegamos entonces al final de esta semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Pasen feliz fin de semana. Cuídense. Gracias, igual. Bye. Buenas Igual, noches. feliz noche. Gracias.